tal? muy buenos días Rosana pues vamos a echarle un vistazo a nuestro mapa de la Conagua a través del servicio meteorológico nacional Y es que tenemos muchísima actividad si bien no ha salido de lleno el sistema frontal número 9 de nuestro país continúa internándose en el Golfo de México ya tenemos también descendiendo el, el frente frío número 10 que viene acompañado de una masa de aire polar lo cual está intensificando las bajas temperaturas y veamos también lo que está sucediendo al sureste de Estados Unidos y es que ya está la primera tormenta invernal lo cual muy probablemente va a a venir a acompañar de más descenso de temperatura, más presencia de nubosidad y también muy probablemente a caída de aguanieve, sobre todo en las zonas del norte y noreste de nuestro país, porque todo parece indicar que este frente frío número 10 está siguiendo la misma ruta que el frente frío número 9. Así es que vamos a extremar precauciones porque una onda gélida es lo que va a estar abarcando gran parte del territorio nacional. Todo lo azul más fuerte que usted vio en su pantalla es esta onda gélida que va a traer consigo temperaturas bajo cero y vientos superiores a los. Cuales 40 kilómetros por hora, acompañados también con muy bajas temperaturas. Por lo pronto, ya en el sureste de nuestro país, sobre todo en Veracruz y en la península de Yucatán, continúan con lluvias. Esto a consecuencia de una onda tropical corta que ingresó durante la tarde noche de ayer. Sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse, ya que son lluvias de torres, torrenciales e intensas, pero de corta duración, afectando principalmente, como le comentaba, al sureste de nuestro país, al centro y al occidente. Ahorita lo preocupante son estas bajas temperaturas para el norte y noreste de nuestro, nuestro territorio nacional porque muy probablemente va a traer consigo también una corriente de chorro polar que viene acompañando también a este, este sistema de baja presión. Así es que vamos a tomarlo en cuenta, sobre todo en cuanto a las temperaturas, porque Ciudad Juárez esta mañana despierta con menos 3 grados centígrados, una sensación térmica que poco a poco se va recuperando, menos 4 grados centígrados, el viento que afortunadamente hasta el momento está prácticamente en calma, incrementándose a los 9 kilómetros por hora. Ya lo comentaban... Nuestro compañero Héctor en un enlace. Definitivamente la ausencia de viento está ayudando a que el, eh, no sea la sensación térmica tan baja. Sin embargo, sí vamos a salir bien abrigados esta mañana porque el día de hoy, alcanzando una máxima de apenas 7 grados centígrados, temperatura mínima de menos 4 grados centígrados, el viento el día de hoy que se incrementa de los 15, alcanzando rachas de 25 kilómetros por hora. Esperando también que los rayos del sol nos ayuden a mitigar un poquito estas bajas temperaturas, pero sobre todo durante el transcurso del día. Los siguientes tres días para nuestra frontera. Ya para el día de mañana continuamos con eh, cielos de parcial a mayormente nublados de igual forma para el día jueves ya para el viernes se retira la nubosidad de nuestra frontera temperaturas máximas que repuntan ligeramente para Ciudad Juárez sobre todo durante el transcurso del día máximas de 12 16 y 17 grados centígrados pero continuamos con temperaturas mínimas en menos dos y menos tres grados centígrados una mínima el día viernes repuntando ligera ligeramente alcanzando un grado centígrado y el viento que afortunadamente va a permanecer prácticamente en calma incrementándose de los 10 a los 15 kilómetros por hora vamos a pasar también con Nuestros amigos de Chihuahua, que si bien el día de ayer no tuvieron temperaturas tan bajas, a partir del día de hoy empieza este descenso más marcado en la temperatura. Cielo de parcial a mayormente nublado durante gran parte de su semana, hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación. Temperaturas máximas de 6, 11 y 16 grados centígrados. Temperaturas mínimas de menos 3 y 0 grados centígrados. Vientos que se estarán incrementando de los 15, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora. Nos vamos también con Delicias, quienes también definitivamente el día de hoy tiene un cielo de parcial a mayor. Mayormente nublado, hasta el momento 0% de probabilidad de lluvia. Para el día de mañana se retira la nubosidad, pero ya para el jueves de nueva cuenta regresa la presencia de nubosidad, recordando que las nubes van a ayudar, van a contribuir a traer una sensación térmica un poquito más baja. Eh, temperaturas máximas para delicias de 9, 13 y 16 grados centígrados, mínimas de cero y menos 4 grados centígrados. Vientos que se estarán incrementando de los 15, alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora. Hidalgo del Parral también, el día de hoy, cielos de parcial a mayormente nublado. Miércoles, un cielo totalmente despejado. Jueves, de nueva cuenta, regresa la presencia de nubosidad, alcanzando temperaturas máximas de 6, 6, 10 y 15 grados centígrados. Temperaturas mínimas de menos 3, menos 5 y menos 2 grados centígrados. Vientos que se estarán incrementando de los 10 alcanzando rachas de 30 kilómetros por hora. Pero vamos a estar muy pendientes de los cambios que puedan surgir, porque precisamente detrás de este sistema meteorológico que tenemos en estos momentos, atravesando a nuestro país y, como le comento, afectando principalmente al norte y al noreste, de nuestro territorio nacional. Está también ya esta tormenta invernal que definitivamente va a traer consigo temperaturas más bajas. Y también esta corriente de chorro polar que no se descarta que pueda llegar a ingresar también a territorio nacional ya para finalizar la semana. Así es que no podemos descartar que el frío continúe, sobre todo para nuestro fin de semana, y también, definitivamente, muy probablemente va a llegar presencia de nubosidad, a lo mejor no muy densa, pero sí, definitivamente vamos a tomarlo en cuenta. Por lo pronto, las recomendaciones, ya las sabe, a tomar en cuenta estas bajas temperaturas, darle el debido mantenimiento a nuestros calentones y calefactores, porque definitivamente nos espera una semana bastante fría. Y si usted conoce a gente en condiciones de calle, apoyarlas para que puedan llegar a los albergues. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo antes de continuar con más información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Rosana. Muy buenos días a todos ustedes en casita. Esperando que esté teniendo una excelente mañana de martes. Y si usted no ha salido de casita, pues definitivamente hacerlo bien, abriga, bien abrigados porque tenemos una mañana bastante fría. Si bien el día de ayer sentíamos una sensación térmica un poquito más baja, esto a consecuencia del viento que teníamos en el ambiente. El día de hoy se retiran los vientos de nuestra frontera, pero definitivamente la temperatura es baja. Por lo pronto, esta mañana, Ciudad Juárez continúa con una temperatura de menos 3 grados centígrados. Sensación térmica. Que ya va alcanzando la temperatura eh, exacta. El viento en estos momentos, como le comentaba, se empieza a retirar de nuestra frontera, alcanzando apenas los nueve kilómetros por hora. El día de hoy, un cielo total y completamente despejado, alcanzando una temperatura máxima de siete grados centígrados, temperatura mínima de menos cuatro grados centígrados, y el viento que se estará incrementando de los 15, alcanzando rachas de 25 kilómetros por hora. Los siguientes tres días para nuestra frontera vamos a tomar las debidas precauciones y es que continuamos con temperaturas bajas para el día de mañana miércoles. Regresa la nubosidad a nuestra frontera, misma condición que se extiende para el día jueves. Ya para el viernes se retira la presencia de nubosidad hasta el momento 0% de probabilidad de precipitación, alcanzando temperaturas máximas de 12, 15 y 17 grados centígrados. Una máxima que repunta ligeramente, pero definitivamente las mínimas siguen bastante bajas, menos 3, menos 2 y 1 grado centígrado también. Esto sobre todo durante las madrugadas, así es que extremar precauciones. Vientos prácticamente en calma para los próximos días, incrementándose de los 10 a los 15 kilómetros por hora, esperando también que esta ausencia de viento nos ayude a mitigar un poquito las bajas temperaturas. Nos vamos con el paso Texas, que en estos momentos también bastante fresca la mañana, 30 grados Fahrenheit, y el viento que se incrementa a las 10 millas por hora durante el transcurso del día, una máxima de 46 grados Fahrenheit, temperatura mínima de 29 grados Fahrenheit, y el viento que se estará incrementando a las 25 millas por hora. De igual forma, un cielo total y completamente despejado para este martes y los próximos tres días. También de igual forma, presencia de nubosidad durante miércoles y jueves, 0% de probabilidad de precipitación ya para el día viernes se retira la nubosidad para el Paso Texas alcanzando temperaturas máximas de 54, 60 y 62 grados Fahrenheit, temperaturas mínimas de 33, 34 y 37 grados Fahrenheit, vientos que van a permanecer incrementándose a las 15 millas por hora, pero recordemos que en el sureste de Estados Unidos ya está la primer tormenta invernal por lo tanto, no descartamos que nos puedan llegar algunos estragos, como lo son nubosidad, esta corriente de chorro que recordemos que la corriente de chorro trae consigo vientos superiores a los 50 kilómetros por hora. En este caso es una corriente de chorro polar, es decir, viento bastante gélido. Así es que vamos a estar muy pendientes de los cambios, sobre todo durante la siguiente las siguientes 48 horas. Las recomendaciones de siempre salir bien abrigados, evitar los cambios bruscos de temperatura, y también vamos a ayudar a nuestras mascotas durante las madrugadas. Si es posible meterlas a casa porque las madrugadas van a ser las más frías. Eso es todo por mi parte en el estado. De...